la protección en el cuello. ¿Qué sucede? La NHL, la National Hockey League en Estados Unidos, también es muy, muy popular. Entiende que quizá, digamos, no respeta esa protección, el espíritu del juego. Hay un debate verdaderamente muy, muy grande que se está dando en otros lugares del mundo. Acá no, porque nos queda lejos hablar de hockey sobre hielo. No es un deporte que nosotros disputemos, al que le prestemos atención. Pero estamos hablando de que un corte con el metal del patín asesinó a un jugador en la pista. ¡Ay, Dios! ¿Sí? En la pista. Adam Johnson, 29 años, jugador estadounidense que militaba en un equipo de Inglaterra, cae en una acción de juego. Un rival le pasa cerca. El metal de su patín toca su cuello, le genera un corte, hemorragia, fallece. ¿Sí? Por eso hay un debate muy, muy grande. No quería dejar de contarlo porque entienden que se tienen que cambiar algunas reglas en el hockey sobre hielo. Bien. Y me despido con una triste, porque yo conocí a esta persona y siempre fue en el ámbito profesional, pero me daba mucha alegría cuando la veía. Morín Dinar, falleció Morín Dinar. Joven, la veíamos siempre mucho más joven, seguramente lo que podía llegar a decir su documento, que no nos interesa tampoco porque ya no le gustaba. Esta artista total, es Morín Dinar, diseñadora, artista y referente de muchas generaciones. Dani Blanco en Infobae hace una semblanza preciosa. Vistió a grandes figuras del espectáculo, entre ellas Liza Minnelli, Melanie Griffith y Victoria Beckham. Hizo su vestuario. Ella había salido de Egipto a los 9 años, se había vivido en Europa y había tenido varios hijos, y la última una niña que adoptó. Maravillosa vida tenía con ella la última. El último cafecito que yo me tomé con ella, me habló con tanto cariño de su niña, de su Caro. Ella decía, tengo muchas vidas en una misma vida, y en verdad, claro que sí. Y la empezamos a conocer por la tele, por Sofovich. Yo no recordaba eso, en una mujer que se educó en la Academia de Bellas Artes de París, estudiando dibujo, pintura, escultura. Siempre tenía su hombro descubierto, y sus diseños con mucho color y gasas, y mucha fantasía. Me dedico a la moda desde los 16. Estuvo en La Noche del Domingo, no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Era vestuarista, fue vestuarista de Brujas. Uh-huh. Con una cabellera hermosa. Una cabellera pelirroja, divina. Eso, sí. Tal cual. Y ya no está. Me quedo con tu traje, Morín, que lo tengo como una de las joyas, de las pocas cosas que tengo, que guardo de mi trabajo. Tu don de amorosa, de tratabas a tus clientas, a todas por igual. Muy, muy talentosa. No sabía que estaba enferma, con un cáncer desde pandemia que arrastraba. Desde la ciudad de Córdoba, en 101.3 FM. Show Sport Radio. Muy buenos días para todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. Bienvenidos a Futbolémico. Cuente lo que estaba diciendo. ¿De qué? ¿Eh? ¿De qué cosa? Cuente, cuente. ¿Estaba diciendo? Señor. No, le estaba preguntando a nuestro invitado. Disculpe, ¿me tengo que imponer eso? No, porque no vamos a tener mobilero. Lo nuestro es costumbre hablar con los mobileros, no vamos a tener, creo que es parte de la imagen de la radio esa, ¿no? Sí, no, pero lo que pasa es que el que habla es Mauricio Caranta, por supuesto, para los que nos están escuchando y no nos están viendo. Mauricio Caranta. Y uno crece con esto. A mí, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer radio, no usaba retorno. Y yo empecé con el Chino Torri. Y me pegó un par de veces. Y chao. Y con eso fue suficiente. No, usted tiene que trabajar siempre con retorno. Correcto. Y te terminas acostumbrando. ¿Te acostumbras? ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? ¿Vos es un miércoles o vas a ser movilero los miércoles? No. Si no, acostúmbrate. Te puede ir bien en esto. Yo te lo vengo diciendo desde Impacto. Te puede ir muy bien en esto. Todavía me quedó el mensaje grabado de te de puede ir de invitación. Muy bien. Sí, de invitación. Pues hay que, y le puede hacer, con las ganas, no sé. Le puede hacer muy bien al periodismo también. Porque yo en Buenos Aires... Hay una rama del periodismo, sí, que está en contra del futbolista en los medios. Pero ustedes
Acá en Córdoba también, ¿eh? En Córdoba también. Sí, tienen otra visión del fútbol, por lo que es el vestuario, por lo que es la táctica, que enriquece al comunicado. Vos sabés que me acordaba hoy de... Porque Caranta ha hablado con fútbol. Debe haber sido el protagonista que más ha hablado de fútbol. Está Caruso Lombardi y está Caranta, digamos. No, hubo mucho. No, Fácil ha hablado mucho. No, bueno, está bien, pero digo... Casi que Medina, con el compromiso de hablar muchas veces que por ahí... Está bien. Ni siquiera podía hablar. No, digo, como jugador de Talleres, el jugador de Talleres. Como técnico de instituto. No, como técnico no nos dio bola. Sí, no nos atendiste al teléfono ese tiempo. Fue de después. No hicimos tiempo. Yo me quedé, vos sabés, Mauricio, y te doy tiempo para que prepares eso. Yo me quedé... Che, un aplauso para el productor. Sí, la verdad. Todo viendo se fue, Guillermo Agustino. Un crack. Aparte fue que consiguió que Mauricio viniera. Ese sí. Siempre decimos lo mismo nosotros. Y aparte pagó él. Yo siempre me quedé, eso me llevó a... Incluso hasta el día de hoy a... ¿Te quedó todavía bronquita? No, nunca. Me ha quedado. Ahí te voy a contar. Nota. No, escucha. Ponle la azúcar de hoy, se va a ir. Por eso te estoy dando tiempo a que vos le pongas azúcar. Hasta el día de hoy, con algunos colegas, algún hincha, todavía lo discuto. Cuando recordamos el Instituto de Caranta, todavía lo discutimos. Que a mí, no lo digo porque estés acá, porque lo dije muchas veces cuando vos no estabas. Yo me quedé enamorado de ese equipo, cómo jugaba. No le hacía, lamentablemente, no le hacía un gol a nadie. Ahora me quedé enamorado de ese equipo. Enamorado. Yo descubro a. No lo descubro, pero empiezo a deslumbrarme con Garro a partir de ese equipo. Porque... A mí ahí me empieza a deslumbrar Garro. En ese equipo. Muy lindo jugaba. Pero muy lindo. Ahí me parece que Rodri empezó a tomar más protagonismo de lo que tenía él en el fútbol. Y eso es un proceso que natural en un jugador de fútbol, que van pasando los años, van pasando los técnicos y vas tomando herramientas y te van dejando cosas cada técnico que después vos las vas aplicando en la cancha. Yo creo que hoy Rodri, verlo jugar en Talleres, es otro Rodrigo. ¿Es distinto al de Instituto, decís vos? Claro que sí, pero mucho mejor. Y va a ser mucho mejor. Sí. Con otras responsabilidades, en otro espacio de la cancha. El último partido sí jugó al lado de Villagra, si no estoy equivocado. Jugó más atrás. El primer tiempo. Exactamente. En lugar donde no... Da la sensación que... Digamos, yo lo criticaba ayer, pero vos sos el que sabe acá. Digo, da la sensación que no te... No sé si no le sirve al juego, pero lo siente, me parece, el equipo cuando él juega más atrás. Le sirve, pero la evolución del juego está más atrás. Él, con su pase y con su visión y con su control para adelante del arco, en tres cuartos o al lado del 9 o más cerca del 9, y te pone a tu equipo un poco más adelante. No sé qué buscaba Javi poniéndolo en ese momento ahí. Obviamente que tiene las razones para ponerlo ahí. Las tiene Javi, tiene 99. Yo digo que tiene el técnico, tiene 90, tiene 100 razones más para poner un jugador. Sí. Los que lo vemos de afuera, tenemos una sola, que es el resultado y el rendimiento del domingo, lo que vemos futbolísticamente. Sí, el técnico tiene 7 días por delante para él. Entonces tiene muchas más razones, desde lo futbolístico, desde alguna lesión, alguna molestia, que no pueda estar el jugador el 100%, que anímicamente no esté bien, nosotros de afuera no lo vemos. No lo vemos, tiene muchísimas más razones para que un jugador esté dentro de la cancha de titular o no. Y volviendo a Rodri, me encanta lo que está haciendo, me encanta. ¿Es mucho más productivo arriba? Sí, pero a lo mejor estaba buscando algo Javi en el partido anterior, que a lo mejor estaba en el inicio de la jugada. Lo que imaginé... Pero antes de eso, ¿vos coincidís lo que dice Neri, que tu instituto jugaba muy bien? Para no irnos de... Yo creo que... ¿Te gustaba a vos cómo interpretaba jugaba? La idea... La idea era una idea simple, una idea que estaba vinculada por ahí a la idiosincrasia de la formación del jugador de instituto. De instituto, sí. Porque en todas sus categorías jugaba 4-3-3, porque cuando queríamos buscar un doble 5 no lo encontrábamos, porque si no jugaba de 5 solo, había jugadores que eran internos,
como Watson, como Garro, sí. Había un exceso de extremos, porque el comportamiento y la formación del jugador de instituto estaba así, estaba automatizada, que era 4-3-3. Entonces, ¿era una falencia? No, era una característica que nosotros como cuerpo técnico habíamos visto y que teníamos que jugar de esa forma. Después, obviamente, que era un proceso, y los procesos hay veces que se respetan, hay veces que no. Y es más, con los chicos que habíamos apostado, que era Tadeo, uno de los más importantes de la liga hoy, de la liga argentina, sin duda, uno de los, se convirtió en uno de los delanteros más importantes, donde no estaba tomado en cuenta, donde jugaba en la liga local. Uh-huh. ¿Pero de qué lo pusiste a Tadeo vos? ¿De 9 o extremo? Él venía de extremo y yo lo quería de 9. Mira. Hasta él lo negaba a nosotros. No quería. Y era importante. Pero porque las características de él como jugador lo iba a llevar a jugar de doble punta. Ahí, sí. Porque te rompe el arco. Porque cuando te controla, te rompe el arco. Entonces es más importante ahí que tirando un centro. Claro. Y con el tiempo, es como dije yo recién de Rodri, con el tiempo él se fue dando cuenta que era más importante ahí. Y se fue dando cuenta con el técnico que estuvo después, con Flores, que lo tuvo en Godoy Cruz, que le dio más armas de las que tenía, más herramientas de las que tenía, y hoy se está convirtiendo en un jugador súper importante en Godoy Cruz y en la Liga Argentina. Y así pasaba con Garro, y así pasaba con Watson, y era un proceso que sabíamos que no íbamos a entrar entre los primeros, porque pudimos llevar, no sé si 3 o 4 refuerzos. Y bueno, después hubo un cambio donde vino Fede Bessone y fue súper importante para lo que consiguió Instituto. Creo que fue muy rico lo que aportó Fede. Clave, ¿no? Es clave. Yo creo que fue clave, sí, creo que fue clave. Y después pudieron hasta conformar un plantel donde llevaron no sé cuántos jugadores, 15, 14, que es que se vuelve a repetir la misma historia de Instituto, porque cuando a mí me toca ascender con Instituto, igual, no sé si era el único jugador, me parece que estaba el Indio Moreira, no me acuerdo en ese plantel. ¿Contra pero Almagro decís vos? Sí. Del ascenso y, con Almagro. Y el anterior también, o sea, había muy pocos jugadores de la institución. Fido Castro estaba contra Almagro, que venía de las inferiores también. Bueno, ahí está, pero eran muy, muy pocos. Sí, era poquito. Entonces se vuelve a repetir mucho la historia. Sí. Pero está bien o no, no lo podemos decir porque es un modelo de gestión y es mejor o peor que otras, no lo sabemos. Es la que se elige para ese momento y hoy marca que es exitosa. Porque de la otra forma no se cumplieron los procesos. Entonces no podemos saber si o no la podemos comparar. Claro, por eso cuando nosotros tenemos un audio que ponemos siempre de Juan Pablo Voivoda, que dice, hablando de los periodistas, ustedes van a opinar siempre a partir del resultado. Lo que pasa es que, bueno, eso que marcas vos. ¿Y cómo sabés vos si la gestión hubiera sido distinta? Y no lo sabés. El resultado dice que vos, haciendo esa sangría en el plantel o trayendo la cantidad de incorporaciones que trajiste, te fue bien. Bueno, entonces eso era lo que había que hacer. No sé si podemos hablar de hubiera sido mejor. No. Foguear a los chicos y traer 2 o 3 refuerzos. Sí, también te podría haber salido muy bien, porque a otros planteles también le salió muy bien. Es una eterna discusión. ¿Pero en qué termina el proceso? ¿Cuál era el objetivo de cada proceso? ¿Era la primera edición? Sí, también. Entonces, claro, es clave. O sea, traer 15 jugadores está vinculado a te estoy dando la responsabilidad que termina entre los 2 primeros. También. Después, cuando hay otro proceso totalmente diferente, el objetivo es otro. Es foguear, es potenciarlo y para que se conviertan en los futuros líderes de que lleven adelante a los 2 años un proyecto. Exacto. De un ascenso. Ahí está hablando de futuro, claro. Entonces, era lo que se hablaba en ese momento en el instituto. Sí. Era futuro. No, estaba pensando en el tema del proyecto y metiéndote en talleres. A ver, vos lo conocés bien a Gandolfi.
él tiene la espalda necesaria para aguantar este momento. Hablo de este momento. Un triunfo en 11 partidos. Es. Ayer decíamos. La actualidad, estoy hablando de la actualidad. Perdón, no que haga este paréntesis, perdón. Ayer sí. Decíamos: difícilmente un entrenador en el fútbol argentino soporte una cosecha de puntos tan, tan magra. ¿Sabes por qué te digo? Yo creo que lo que. A ver si te puedo responder. Claro que lo conozco, Javi. Hemos sido compañero, hace poco lo he ido a ver y. Yo creo que el modelo de gestión hace o permite que se sostenga en estos momentos. Sí. Porque es un momento malo en un proceso largo. Uh-huh. Entonces yo creo que sí lo permite el modelo de gestión. Y el primero que lo va a avalar es Andrés. El presidente. Es Andrés. Yo hace mucho que no los escucho o no sé qué momento institucional estará y qué opinará Andrés, pero me parece que el que primero lo sostiene es Andrés. Sin duda. Y hoy estamos. Taller está a un partido o a dos de estar en la Libertadores de nuevo. Y es tan importante a nivel institucional y a su vida de acá dos años clasificar a Libertadores que económicamente es importante. Porque vos podés proyectar. Vos no entrando en una Copa Internacional, no podés proyectar. Lo único que podés proyectar en el fútbol argentino, no entrando en estas dos copas, es sostenerte en primera división. Porque quedan muy poquitos equipos de los que no clasifican, son los que pelean por la permanencia. Sí, claro. Entonces, es muy importante, yo creo que es muy importante sostenerlo. ¿Qué pasaba? Yo creo que Talleres vive un momento o una transición que la vive cada dos años. Cada dos años, cuando se van cinco o seis jugadores, vivía esta transición que estaba tapada y que no es que tapa un mal momento, son momentos que se viven en una institución que estaban tapados porque Talleres llegaba a la final de la Copa Argentina o porque estaba en una Copa Internacional. Sí. Entonces, pero se viven, ha vivido estos momentos de transición, de que no está Santos, de que no está Baloyes, de que este es un grupo que necesita un proceso de adaptación. Hay chicos que no son de acá, de este país, y que necesitan un proceso natural de adaptación. Lo que pasa, Mauricio, que el hincha, perdón que te corte, pero el hincha en esa transición, que por ahí lo entendés vos, lo podemos entender nosotros en el análisis, pero digo, el hincha, en la ilusión que te va generando, porque vos tenés un equipo que te salió subcampeón, un equipo que te jugó dos finales de Copa Argentina, ¿qué dice el hincha? Y estamos cerca de ser campeón. Y entonces yo te pido ahora, en estos seis meses, de julio, que vos saliste subcampeón, a diciembre, ser campeón. Y veo que vos achicaste el plantel, se te fueron jugadores y traes jugadores que aposta, como voy a decir, cada dos años. Y me parece que ahí es donde está la bronca. Sí, hay bronca, hay deserción, hay mucho. Hay de todo. Pero es parte del proceso del crecimiento de una institución. Central jugó cuatro finales seguidas para convertirse en campeón de la Copa Argentina. Y en ese torneo que se convierte campeón de la estaba peleando el descenso con Bauza. Sí. Entonces, es natural, lo dijiste vos, Mati. Se fueron muchos jugadores, vinieron jugadores, y no vienen jugadores como un Catalán que tenía toda una trayectoria cuando vino, un Santos que ya tenía toda una trayectoria. Son chicos jóvenes, 20, 21, 19, 18. Entonces, tenemos que esperar ese proceso de adaptación. Yo fui compañero de Diego Baloyes cuando vino. Sí. Tuvo dos años y medio antes de que pisara la cancha de Talleres. Por primera vez. Entonces, cuando nosotros analizamos que falta Diego Baloyes, estamos analizándolo a Diego, a su última parte de Diego Baloyes. Sí. No analizamos lo completo. No. Diego tuvo cuatro o cinco años en Talleres. ¿Sí o no? Sí. Enero. Mira, yo creo, vos estabas en ese plantel. Lo salva Cacique Medina porque dice Cacique Medina que él apostaba a recuperar los Baloyes. Desde ahí, desde esa charla que tiene Cacique Medina en ese enero,
¿Baloyes es otro jugador? Pero claro que sí, pero claro que sí. Y fui testigo de eso. Porque el cacique lo rescató. Porque estaba Diego, estaba afuera. ¿Sabes que comulgo con ese pensamiento? Que acabas de expresar, que es una idea del taller, es una idea general del club. Pero también lo entiendo el hincha. Y perdón que insista con lo que decía Matías. El hincha siente que cuando está a las puertas, ¿viste? El hincha te dice, nos ilusionan 6 meses y decimos, che, estamos ahí, y los próximos 6 meses te decepciona, te desilusiona. Te vuelve a ilusionar, te vuelve a decepcionar. Te vuelve. Hay como un juego casi malvado para el hincha, desde su sentimiento visceral, todo lo que vos quieras. El hincha es hincha. Pero, ¿viste? Siente que, che, pero ¿y nosotros cuándo? Vos dijiste Central. Bueno, pero Central salió campeón. Y Patronato salió campeón. Y en ese partido Boca, el equipo de Talleres, salió campeón Boca. Eso es lo que el hincha, ¿viste? No lo logra digerirlo. Porque son momentos muy finos. Que una final, vos fijate el gol de Patronato. Yo nunca lo había visto en la vida un gol así. Lo más cercano a ese gol fue un gol que en la Bombonera me parece que rechaza Germán Montoya y le pega en la cabeza a Martín Palermo. Claro, exacto, sí. Con Vélez, sí. Boca Vélez. Entonces, sí son momentos que son claves. Las finales son claves. Después de una final importante he estado con un presidente. Y yo le quería hacer ver el proceso de que lo había depositado en esa final, porque la perdieron. ¿Sí? Sí. Y él me lo reconoció, ¿sí? Yo valoro el proceso, pero son oportunidades únicas, y tiene razón. Son oportunidades únicas. No se repiten, son únicas en el fútbol. ¿Que se pueden perder? Sí, pero son únicas porque hay que aprovecharlas. Pero bueno, no es casualidad que hoy Talleres esté en esa situación. No, poder pelear esa situación. Y como vos decís, estamos de parte, o estoy de parte del hincha, y el hincha se ilusiona porque no le vendieron espejito de colores. No. Es lo que vio en la cancha, sí. Es lo que vio. Y es lo que vio en el modelo de gestión. Y que están cerca... Y sí, y que se van a vivir estos momentos también. Y es consciente el hincha, ¿eh? Y es consciente de que estos momentos se pueden vivir. Y nosotros, como cordobeses, usted como periodista, también. Y hay que hacer mención al momento deportivo que está viviendo Córdoba, con sus 4 clubes. Es único. Sí. Yo nací en el fútbol de Córdoba y no recuerdo un momento tan glorioso como este. No. Y que los clubes están preparados institucionalmente, cada uno con su modelo de gestión, porque son modelos totalmente diferentes, pero no dejan de ser exitosos, porque están consiguiendo lo que se están proponiendo. Y si a esto lo podés sostener en el tiempo, ¿por qué digo que entre las 4 gestiones son totalmente diferentes, pero son exitosas? Pero la más exitosa es la que demostró Andrés, porque la pudo sostener en el tiempo. Sí. ¿Sí? Entonces, si los otros clubes, a cada uno de su modelo de gestión, como la de Luifa, como la del Chico de Instituto, como la de Racing, la pueden sostener en el tiempo, Córdoba se va a convertir en una plaza muy importante. Muy importante. A mí me pone muy contento que esté pasando esto en el fútbol de Córdoba. Muy contento. Te hago una doble pregunta, Mauricio. ¿Sentís algo de pertenencia con el momento de Talleres por todo lo que viviste? Es la 1. Y la 2, no ya en Talleres, pero sí se habla mucho, y yo te quiero preguntar como un tipo que siempre fuiste referente, ¿qué injerencia tiene el vestuario, en lo bueno y en lo malo, para los momentos de los equipos? Repetime la primera, porfa. Vos dijiste, estamos. Sí, siempre. ¿Tenés pertenencia? ¿Te sentís algo...? Sí, por los clubes donde pasé, sí. Siento siempre algo de pertenencia. Siempre. Te genera un cariño, digamos. Sí, siempre. Siempre. Eso haya jugado, no jugado, creo que a cada club, a cada institución por donde yo pasé, algo le debo. ¿Sí?
porque se trabaja en equipo. El jugador te da, la institución también te da. Le da al jugador. Es de ida y vuelta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y el sentido de pertenencia muchas veces no está siempre arraigado a que me formé en ese club y por eso yo voy a dar más que otro jugador que no venga. El sentido de pertenencia está, me parece, ligado a lo que la institución te ofrece. Te hace sentir ir a entrenar. Yo me sentía, era feliz yendo a entrenar todos los días porque tenía todo. Y hoy es lo que está cambiando Instituto, enhorabuena, que escuchándolo el presidente, que está haciendo, no sé cuántas obras está haciendo, sí, que son necesarias para un jugador de primera división. Y no solamente para un jugador de primera división, sino para los que está formando. Porque esas cosas es la que el día de mañana van a hacer que los chicos que debuten quieran volver a la institución. Y necesitan jugadores importantes como lo que fueron, como Dybala, que ojalá siga vinculado al fútbol y que el día de mañana quiera volver a la institución. Claro. Eso nos dijo un día Farré, ¿te acordás? Que no dijo que no lo veía en Belgrano y dijo, tenemos que lograr, entre otras cosas, que cuando se vayan de Córdoba quieren los chicos volver, piensen o sueñen con algún bueno, día pero volver. Él hablaba porque sí. Farré decía porque los puteaban en las tribunas. Bueno, chicos. No, bueno, sí. Está bien, es otra pero cosa. Es un esto. Todo. Pero es un todo. Esto que tiene, por ejemplo, el Rosarino, si querés. Qué importante el mensaje que vos das como exjugador. ¿Sabés quién nos dijo una vez algo muy similar a lo que acabas de expresar? El Pato Fillón. Porque se planteó la idea de si River hoy no le debe. No, dice, si la institución yo también le debo. Cuando jugaba me dio un sueldo, me dio la posibilidad. Que es totalmente distinto a lo que se piensa en lo que acabas de decir vos. Porque vos decís, yo también le debo a las instituciones en lo que jugué. No es que la institución me debe campeonato o algo. Yo también le debo a la institución. Pero claro que sí. Pero claro que sí. Es de ida y vuelta. Y vos me decís esto. Che, ¿es tan influyente el vestuario? El vestuario de los jugadores, el vestuario del cuerpo técnico y los dirigentes en el resultado global de una institución, del momento que está viviendo una institución. No pasa solamente por el vestuario. Los del vestuario son responsables de llevar a cabo una idea de un técnico. Ellos son responsables de lo que pasa dentro de la cancha. Claro que sí. El otro responsable principal es el técnico. Y después están los dirigentes, que son los que eligen al técnico y los que eligen a los jugadores. ¿Y la puerta quedó abierta en Talleres o no? Porque yo tengo excelente relación. Yo No, la relación sí sé que es excelente, pero digo, ¿te gustaría, digamos, que en algún momento? Creo que esto lo hemos hablado. Es tiempo que se tienen que dar solo. No voy a forzar nada. Hay ciertas cosas que he forzado en mi carrera como jugador. Porque dio la sensación, perdón que te corte, dio la sensación que cuando vos tuviste, bancaste tanto tiempo. Vos nos has escuchado, vos sabés que no te va a dejar hablar. Sí, no, él lo no, para hablar. No lo tomes como una falta de respeto. Sí, cuando le estoy contestando un mensaje, me está escribiendo arriba del otro. Toma el café. Pero para quiero saber que lo tengas claro. Para que me saque la idea. Le podés enseñar mucho. No, no, yo no puedo enseñar nada. Enseñar. Es para que tome el café. Enseñar, dale. No, lo que te digo es que vos bancaste en un momento cuando era, vos decías, che, me gustaba ir a entrenar, vos eras suplente de Guido, te quedaste, no es que busco título, pero digo, estás en algún momento cuando te da la oportunidad. No te dejan hablar, no sí, te dejan terminar pero con la idea. Me voy, no, pará. Y tenés barra brava atrás. Ahí. No, está Medina, está el profe que dio. Bancó mirá, porque teníamos, necesitamos un lugar más, vos tenés que bancar para arreglar bien, vamos, el canal la pregunta es muy larga. Es porque es inconsistente. Sí, no hay inconsistente, digo yo. Dale. Talleres te da, en su momento, cuando trabajaste unos días, un tiempito ahí con Gandolfi, que fue el equipo de Caiciña, el equipo de Hoyos, cuando... ¿Alguien lo puede interrumpir? No me acuerdo de esa parte. Voy con Luis. Cuando la pregunta es muy larga... Lo que pasa es que entró en la duda. Sí. No. Y no me acuerdo, ¿ustedes laburaban? Cuando él le daban una mano, ¿ah? ¿Cuando antes del instituto era Caixinha? No. ¿No? ¿Cómo que no? Vamos a volver el tiempo, así vos reformulás. Volvemos el tiempo, no me acuerdo. No, yo me voy cuando está el cacique. Cuando está el cacique, claro.
Cacique lo pone a Gandolfi y lo pone a Mauricio, no sé si es Cacique o el club. ¿Quién es? ¿Fácil que te abre la puerta? Bueno, entonces contalo. Yo me voy de jugador a Instituto. Claro. Yo hablo con Andrés, de nuevo una charla. Me dice, te voy a contar la historia, porque si no... Dale, porque yo no me acuerdo. Estoy perdido, entonces estoy confundido con Javier. Dale. Es con Javier. Claro. Esa no situación es de Javier, claro. Me dice, Andrés, ¿qué querés hacer? Le pido un lugar en el club. Y me dice, no, Mauri, ese lugar no, porque no es para vos. Te doy otro. Sí. Le digo, no, quiero... Sigo jugando, entonces. Listo. Vení a firmar el contrato. Preparamos el contrato, todo, y en esto es... Seguía entrenando, porque estábamos entrenando. Sí, sí. Y se da lo de Instituto. A la par, estaba firmando un contrato que me retiraba a los 43 años y estaba en el instituto. Y decidí irme al proyecto ese. Claro. Así fue. Así lo de Javi, que lo incorpora, sí. Es Javi, que lo incorpora al equipo de Hoyos. Porque estaba en el proceso de pretemporada, me parece que estaba sin técnicos. Exacto. ¿Qué es cuando se va Cacique? Cuando se va el Cacique. Cacique se va en diciembre. Exactamente. 21 de diciembre. Y ahí era la pregunta del vestuario, porque Fassi siempre nos decía la importancia... Pero vos se lo preguntaste por Buffarini. No. Por él. Porque a mí me sorprendía que Fassi decía la injerencia de usted, y la última charla, creo que fue antes que te vaya, dice, los quiero tener muchos años más, la injerencia de ustedes dos en el grupo, lo que significaban para el vestuario. Eso, lo decía él. Yo no quería el vestuario. Bueno, pero hoy, a ver... Y a lo mejor hoy no hay un Caranta, a eso me refiero. Yo creo que sí. Yo creo que hoy Guido se convirtió en lo que era el Cholo para el vestuario, un Javi para el vestuario, no me quiero poner yo por delante, pero él absorbió toda esa enseñanza que le dejábamos día a día. No sé si a lo mejor yo le dejaba algo, pero sí Javi, sí el Cholo... Y hoy lo veo reflejado. Yo ya lo veía reflejado en él. Ajá. Que se hizo hincha de Talleres. Pero ese es el sentido de pertenencia. No hace falta nacer hincha de un club. Está bien, y mal por, jugador. Por el pasado que tenía. Porque si no... Claro, porque nosotros estamos... Creo que todo el mundo relaciona el sentido de pertenencia al nacer hincha de un club, jugar en el club y volver al club. Sí. Entonces, ese nosotros lo vemos como el ideal de sentido de pertenencia. Ah, este jugador, claro, pero no es hincha, pero deja... No. No es la única. Sí, hoy Guido creo que, obviamente, que está súper vinculado a Talleres. Se nota. Creo que el sentido más grande de pertenencia es el de Guido, que se fue 3 meses a Turquía y se quiso volver a Talleres. ¿Sabes que lo que más me gusta, aparte de eso? Se nota, se le nota mucho, pero nunca vendió humo. Eso no, para mí es clave. Ahí está problema de la pertenencia. Al vende humo, eso yo creo sí que rápidamente lo se dan cuenta. Lo percibe. Aquí hemos tenido muchas situaciones en las cuales yo digo, Mauricio, cuando vos estás en una situación profesional, que el fútbol es distinto a otras cosas, porque en una empresa viene una empresa más grande y le ofrece mejor contrato a un contador, y si se va es lo lógico, en una radio también. Te ve. Pero en un jugador de fútbol que también por eso y se toma como raro. Oh, mira este, no. Su familia depende de su sueldo. ¿Sí? Vos no podés ser hincha más de nadie que de tu familia, Mauricio. Sí, yo lo veo así igual. Y eso no quiere decir que hoy, ¿qué estamos viendo? El caso de, no sé, Vegetti, el caso de Martínez. Que hoy el fútbol no es culpa de Juan Manuel, se llama el presidente, ¿no? Sí. Juan Manuel Caballeto. No es culpa de él. No es culpa de... ¿No lo conocés, Juan Manuel? Lo vi 5 minutos en una reunión nada más. No he tenido la oportunidad de hablar con él. Pero no es culpa de Instituto. No es culpa de que Juan Manuel está haciendo mal las cosas, por eso no. Es una situación que va más allá de las instituciones. Es del momento que está viviendo la Argentina. Hoy no competimos con ningún país que nos rodea. Hoy, ni Bolivia, no competís con Chile, no competís con Paraguay, no sostenés un jugador, no lo podés sostener.
Y obviamente que me imagino que Maravilla debe estar pensando en el futuro de sus hijos, de su familia, de su mujer, el suyo propio. Porque aparte se da una situación que es buena. ¿Cuántos años tenés, Mauricio? 45. Que no sea en vos. Hoy a los 45 años un jugador se encuentra con que es un jubilado y tiene que seguir viviendo. Déjame, dirían los mexicanos. ¿Eh? Déjame. Claro, no. Pero es que. Pero claro que sí. Mucho menos. Yo tuve. Y después tenés que vivir 20 años de lo que generaste. O salir a. Yo tuve suerte de dejar a los 42 cuando yo quise. No sé si lo podía hacer cuando. Igual que cuando tenía 25 o 30. Pero tuve la suerte esa. Tuve mucha suerte. Otros. Con 35, ya se están retirando. Sí. Hoy cambió el fútbol, gracias a Dios, cambió en la parte física. Está todo mucho más estudiado, más analizado. Hoy te ayudan a crecer en esto y hasta poderte sostener mucho más tiempo dentro de una cancha. En una cancha de un fútbol de elite, porque este es un fútbol de elite. Entonces, y el sentido de pertenencia no está siempre vinculado a lo que queremos que... ¿Cómo queremos nosotros que resuelva Martínez? Que diga que, no, en este año me hice hincha de instituto y porque el hincha está esperando eso. Claro. Y no tiene que ser así. Uno tiene que ser agradecido también. Como hincha también tenemos que ser agradecido que haya venido Maravilla Martínez y haya hecho lo que está haciendo hoy y ayudando a la institución a dar un paso gigante como es sostenerse en primera división. ¿Qué crees que le pasa a Talleres? ¿Qué pasó de junio acá? Yo creo que es la transición, que le dije recién. No me preocupa a mí. ¿No te preocupa? No. Yo creo que es algo que yo ya lo he visto. Desde mi punto de vista y de cómo lo analizo yo. Yo creo que ustedes, cada uno tiene su punto de vista. Y este es como lo veo yo. Así lo veo yo. Yo creo que está viviendo un momento de transición. Un momento de adaptación de jugadores que se han ido y jugadores que se están incorporando a la institución. Y otro momento tan importante como es reinsertar jugadores propios de tu cantera. Perfecto. Que nunca lo tuvo. Uh-huh. Y hoy lo está teniendo. Sí, claro, hay varios no. pibes que van asomando. Claro que sí. Te lo entiendo a la perfección. Ahora, ¿qué pasa? Hablo, lo que voy a decir, lo que te voy a preguntar, no quiero comprometerte, pero necesito hacerte esa pregunta. Lo digo por dos cosas, por rumores que me llegaron y por lo que uno ve en cancha. Y si querés que te diga cuáles son las cosas que he visto, te las cuento, las he contado acá en el programa. Si en ese proceso de transición y de que todos empiecen a entenderse entre ellos y aparte adaptarse a una ciudad y a un club y a un entrenador y demás. ¿Cómo es que dicen? La vibra no es buena en el vestuario, empiezan a haber conflictos. El vestuario está en conflicto. Eso. ¿Tampoco preocupa o eso sí podría ser preocupación? Yo creo no que es si, algo si que, entiende. Que puede vivir un vestuario tranquilamente. Y lo puede vivir a esos momentos en su mejor momento deportivo también. Sí, puede haber divisiones hasta en su mejor momento deportivo. Es con algo que tiene que transitar la institución. Es con algo que tiene que transitar el grupo. Sí. Porque son cosas que tenés que superar. Tenés que convivir con eso, aprender a convivir con eso. Bueno. Porque pasa, y no lo sé si pasa, vos me dijiste que fue un rumor. Yo no lo sé, ni me voy a meter ni en la vida privada de nadie, ni... Pero pasa. No, lo pasa. Pero pasa. Eso lo importa. Pasa acá dentro de ustedes. Claro. Sí, porque ustedes claro, son un equipo de trabajo. Sí, por supuesto. Claro, y el jugador de fútbol es un equipo de trabajo. Es lo mismo que ustedes. Sí, no son los mejores amigos de toda la vida. Están saliendo a la cancha. Pero atrás tiene gente que trabaja con ustedes. ¿Ah? Y son parte del equipo.
y a lo mejor no piensan iguales entre ustedes. Uh-huh. Y eso no quiere decir que no lo puedan trabajar. Sí, sí. Y que no pueden ser exitosos entre ustedes. Está bien, lo que pasa es que hay decisiones por ahí que se toman. Concretamente, yo no te estoy negando que no haya. No, está bien. Hay que aprender a convivir. Y ahí es donde aparecen los buenos líderes. Ahí está. Ven. Donde vos... ¿Qué serían? ¿Los capitanes, los técnicos? A eso te refería. No, liderazgo. Sí, el liderazgo puede estar en un jugador, puede estar en un técnico, obviamente. Obviamente. Me parece que una de las características que tiene que tener un técnico es el liderazgo. Porque tiene a cargo 32 jugadores, 20 de cuerpo técnico, y tiene la toma de decisión de casi la deportivamente del 100% de lo que pasa en el club. Lo que pasa es que hay rupturas que hay veces que son complicadas de cicatrizar. Por ejemplo... acá lo que se habla es la salida de Bufarín, es decir, bueno, el presidente decidió con Gandolfi la salida de Bufarín, el plantel no estaba de acuerdo, y ahí da la sensación que se generó una ruptura. Desde ahí para hasta hoy los resultados no se dieron, coincidencia. Pero digo, te doy un caso que vos lo viviste cerca, no sé qué pasó, que vos, yo te vi muy ilusionado en ir a Lanús. No sé por qué te vas de Lanús, pero digo... Hay una ruptura con Kudelka, salen públicamente los jugadores a matarlo a Kudelka. Sí. Mi salida de Lanús es consensuada con Darío. Cuando, uh-huh. cuando Darío me llama para invitarme a sumarme a su cuerpo técnico, uh-huh. Habíamos quedado en que lo acompañaba un año. Es más, yo termino el ciclo, que la anteúltima fue con Instituto, me parece. Sí, puede ser. Acá de local, no, y la última barraca en la cancha de Lanús, que ganamos, ya nosotros sabíamos en el cuerpo técnico y yo no seguía. O sea, mi ciclo era un año. Yo fui el 27 de julio y me fui el 31 de julio. Y después Darío siguió. Uh-huh. Es más, sumó a un chico, hijo de Diego Botardi, hijo de Hugo, el ayudante de Miguel Russo. Sí. Y bueno, después siguió el proceso. Me parece que siguió un par de fechas más. Y después lo que está pasando hoy con las declaraciones de Darío y de los jugadores son cosas que a lo mejor pasan dentro de un plantel, que se tienen que cerrar dentro de un plantel y dentro de una y que lo hicieron público. Sí. Simple. Pasa todo el tiempo en todo lado, todo el tiempo, pero no siempre lado. se cuenta en un micrófono. Exactamente. Está bien. Que lo dijo y los grupos, porque en todos los grupos existe. Ahora, después de tu experiencia en Lanús, de lo que te pasó en Instituto, ¿vos tenés ganas de seguir siendo técnico? ¿Tenés ganas de ir por otro lado? Yo tengo el proyecto de continuar buscando, insistiendo. Sé que la búsqueda tiene que estar hasta en otro lugar del país, porque pasa todo en Buenos Aires, y hoy estoy cerca de mi familia, estoy en mi casa y es todo mucho más difícil. Sí quería tener la experiencia de acompañarlo a Darío, no me costó mucho tomar la decisión, fue, además me pidió poco tiempo para tomar la decisión, no sé si era de un día para el otro. Sí me convenció también al lugar donde íbamos, porque yo estuve vinculado a esa institución, la conozco, sé cómo trabajan. Hoy Luis Chebel, que es el presidente, cuando yo estaba en la nube, él era mucho más joven, todavía recién se recibía de abogado, y es una gran familia. Lanús es una gran familia donde se van pasando las presidencias entre ellos. Entonces... siempre te vinculas con las mismas personas, las mismas personas que trabajan en el club. Entonces me convenció, no dudé en acompañarlo. Y quería tener la experiencia de ocupar un lugar donde las responsabilidades son diferentes. No es ni más grande ni más chica, sí. Son diferentes. Entonces, acompañar la toma de decisión de Darío o de un técnico no es la misma de que ser técnico. Porque vos como ayudante podés dar tu opinión, pero no tomás la decisión. Uh-huh. La última decisión es del técnico. ¿Y se aprende? ¿Se aprende mucho? Sí, sí. Se aprende mucho. Porque hay más espacio para aprender de ayudante.
porque como técnico tenés, creo que, otras áreas que ocuparte y te lleva mucho más tiempo la planificación. Entonces, como ayudante tenés más tiempo, estás más vinculado a... estás más, hasta más cerca del jugador. ¿Lo entendiste en algún punto a San o no? Al Pepe. Se molestó mucho porque... Bueno, a ver, lo dijo así... Sí, sí. Dijo, me boludearon, me hacían entrenar con reserva, no me daban el lugar que... ¿Eso en algún punto lo entendés o...? Yo estuve muchas veces en el mismo lugar. En esa situación, sí. Pero muchísimas. Es más, me mandaron a entrenar con reserva. Sí. En un lugar pusieron 60 jugadores para que yo entrene con reserva. Pero después está en cada uno si lo quiere hacer público, ¿no? Sí. Obviamente que a nadie le va a gustar. A mí no me gustaba. Pero trataba de hacer una lucha interna y trataba de revertir la situación desde otro lugar, desde lo deportivo. Sí. Ahí no de lo que me había tocado ganar. Se entiende, sí. No ibas a sacarle la chapa al técnico. Sí. Yo he escuchado a Darío, a Pepe, a Lema, me parece que fue el último que salió. Sí, sí, Cristian habló el otro día. Sí. Y todos se olvidan y ninguno nombró a Lanús, que Lanús es mucho más grande que las individualidades y que los nombres. Los problemas vienen por nosotros, las personas. Nuestro por ego. Poner nuestro ego por delante de cosas más importantes. ¿Sabes qué, amigo? He agradecido a Martínez, el presidente, pero por arriba de Martínez está Instituto. Por arriba de Caranta está Talleres, está Boca, está... Escuela Presidente Roca, por arriba mío. Claro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muchas veces el jugador no se da cuenta y en su egoísmo aparece el ego. Que el ego es algo que nos hace equivocar, a tomar malas decisiones, a pensar que somos más importantes que años que tiene una institución. Sí, pero también vos, ahí yo veo y lo escuché a Kudelka. Y dijo algo muy parecido a lo que dijiste hoy. Digo, qué maravilloso el mensaje que da. Porque él no se escondió a esto. Cuando pasó, viste, generalmente en el fútbol existe el código que las cosas, algún tipo de cosas se arreglan adentro del vestuario. Y cuando se hizo público, él dijo, sí, pasó esto, porque cuando vos manejas grupos hay momentos buenos y hay momentos malos y tenés que decidir por este o por el otro. Y esto es lo que pasó. Naturalizó algo que muchas veces se esconde. Y eso también pasa por las camisetas. Ay, mirá que en esos códigos que sí, en otros aspectos y en otros laburos no existen. ¿Me entendés? Y a mí me encantó en este sentido cómo lo tomó Kudelka y lo que dijo Kudelka. Porque no es barrer bajo la alfombra, ¿me entendés? Es mostrar que en el fútbol, como en cualquier otra profesión, existen este tipo de cosas, Mauricio. Pero existen. Pero entre existen. Ustedes también. Claro. Yo creo que en el fútbol lo más noble que hay es jugador de fútbol. Y hoy no estoy de ese lado, estoy del otro lado. Y lo seguís sosteniendo eso. Y lo sigo sosteniendo. Lo más importante son los jugadores de fútbol. Ah, sí, eso sí. Y si no jugadores de fútbol. Pero, o sea, no tenemos fútbol. Perdón que te lo diga así, pero viste, a veces uno... Bueno, no, sí. Está bien, no entremos en un debate. No, dale. No, pero el jugador de fútbol lo hace importante a todos. No, a eso no hay en su duda. Rol, olvídate. Al técnico en su rol. Yo siempre digo, no nos olvidemos que la figura es el jugador. Él es la figura. Y todo el fútbol con gira todo en torno lo que a eso. Lo que el jugador genera a través de su carrera. Nosotros sin jugador de fútbol no existimos. ¿Eh? Nosotros. Ah, nuestra... sin el jugador. Sin jugar, te entendí. No, pues digo, sin el jugador. Y no. ¿Qué hacemos? Y no. Y el dirigente tampoco. Y el técnico que va a dirigir. No, en eso sí. Sí. ¿Cómo lo ve a Boca para el sábado? Yo lo veo bien. Yo creo que es la primera vez que se va a enfrentar a un equipo que tiene capacidad de gol. Yo creo que Fluminense, más allá de que en su liga local no es tan regular, tiene capacidad de gol y se defiende a través de la pelota y se defiende atacando y se defiende en tres cuartos para adelante y se defiende con un Marcelo que se convierte de lateral, claro, en doble cinco, o en enganche. Entonces
tiene una idea más compleja, porque esa idea no la puede desarrollar cualquier equipo, porque tiene los protagonistas para desarrollarla, y se encuentra con eso. Yo creo que es lo más difícil, porque un equipo que te sale 4-3, que te sale 3-3, que pierde 3-2, que va perdiendo 2-0 y lo pasa a ganar, a mí me gusta esa propuesta. Después, hoy se va a encontrar con un Boca que no tiene esa capacidad de generar situaciones o generar esa cantidad de goles que generan ellos, sí, pero sí es mucho más sólido a la hora de defender. Es más sólido. Hoy, bueno, no le podés criticar que hoy no hace goles, pero no le hace muchos goles a Boca. No. Hoy es difícil convertirle. Y si te lleva la serie a lo que la venía llevando, sí, te saca ahí diferencia en el arco. Siempre. Así es. Te la saca, diferencia en el arco durante los 90 minutos y en los penales. Un monstruo de Pero hablando de los procesos, ¿cuánto le costó desde que llegó a Boca a este nivel? ¿Qué íbamos a dudar que iba a tener este nivel? Y lo puedo dudar si hubiese estado a lo mejor Caranta en el arco. Que venía de, cuando llegó a Boca, venía de formarse en Nacional B, de pasar por México. Y a lo mejor lo dudaba, pero va a dudar de un jugador de que a los 18 años se fue a Europa, que toda su carrera lo acompañó siendo el arquero número uno de la selección, sí, y que en algún momento tiene algún bajón, pero sabés que en la calidad sigue siendo el mismo que tenía 18 años. Sí. Está bien. Son chicos diferentes. Estos son chicos diferentes. ¿Y que un Romero, un Rojo, un Cavani, sí, ellos convengamos que ese Boca porque lo pudieron sostener en toda su carrera. Toda su carrera. Y te hace ganar 1-0 el arquero, porque todos los que entran a jugar con Boca saben que si van a los penales pierden. Todos juegan, inclusive porque es inconsciente ya. Es inconsciente, claro. Es inconsciente. No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo patearle a Caranta. Le pasó que a Romero. Sí, sí, te lo estoy diciendo hoy con, no sé, dejé 4 años hacer. Dejé de jugar. Pero es la realidad. Es la realidad cuando ponen la pelotita ahí y tenerlo a. Y le pasó también en la Copa Chica. Sí, está chica. Sí, claro. Boca llegó ese partido a los penales y todos sabíamos que ese partido en los penales condenado. Perdía la final. Aparte, como pateaban los penales. Sí, sí. A mí, los que pateaban los penales. Sí. Los que pateaban, Rojo, no me acuerdo ahora, pero. Yo hoy todo creo tipo que pasa más por el que ataque que por los que patean. Por supuesto, yo también tengo la seguridad. Claro. Anda, pateale. El arco se te achica, vas caminando. Sí, una vez no me acuerdo quién que dijo: vos podés tener a Messi, pero Messi va a patear un penal, no va a patear 3-4. En cambio, si lo tenía Romero, va a estar en los 5 penales, Romero. Entonces ahí está la diferencia. Eduardo Domínguez, cuando queda afuera con Estudiante, les pegó un paseo a alguna clase de periodista, ¿viste? Porque no es bueno hablar por hablar. Dice, ¿por qué no practicaron penales? Dice, ¿ustedes saben que no practicamos penales? Practicamos muchísimos penales. No es lo mismo el jueves en el entrenamiento, cuando no hay nadie, con un arquero que vos conoces, que ir a definir un partido, la tribuna llena, gritando, y que el arquero se te hace gigante y el arco se te achica. ¿Eso le pasó a Nahuel? Nunca, no sé, no hablé con Nahuel. Sé hablar seguido con Nahuel, pero no entendimos por qué pateó. Hermosa relación. Porque son tomas de decisiones. Yo fui a patear una final y me había imaginado patear de una forma y pateé de otra. ¿Qué le pasa? La perdí. Perdón, Mauricio, ¿qué le pasa a Nahuel Busto? Y vos me decís, che, ¿el técnico sabe por qué me puso a patear? Porque en los entrenamientos la ponía en el ángulo, todo el tiempo. Pateé 2 penales en mi vida. Uno en una semifinal y en una final. Uno lo hice, el otro lo erré. Me costó la final. Entonces, no es que es como si fuese un pase. ¿Erramos pases? Sí. ¿Y sabés cómo se empiezan todos los entrenamientos? Con rueda de pases. Imagínate si ese gesto está habituado. Un gesto, un buen gesto de cualquier actividad que vos hagas, se convierte en bueno cuando se practica más de 1000 veces. Y se erran pases. Y el pase está continuamente, de que nace el jugador siendo jugador de fútbol en inferiores hasta primera división, se practican pases y se erran. Imagínate los penales, que se practica un día al final de una práctica. No, yo no te hablo de errar penales.
Te hablo de la de cómo pateó el penal. De no, la toma de decisión. Decisión, claro. Bueno, la decisión. Pero, digo, la toma de decisión, Romero la seguridad. Arco, digo yo. Sí, eso sí, obviamente. Pero por lo que venía haciendo Romero antes. Claro, el antecedente. Eso sí. Después está la toma de decisión de uno, cómo patear. No sé, yo lo veo chiquito y digo, si no la pongo en el ángulo, no sé que no lo hago. Claro. Entonces voy de derecho a patear al ángulo. ¿Y qué me queda el margen de error? ¿Dónde entra la pelota? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. No, eso es. No es tan fácil. Le preguntaba qué crees que le pasa a Nahuel. Digo, porque es crack. Yo creo que los cinco acá con el profe. Digo, si a mí me parece un jugador es crack. Que el hincha de Talleres está esperando hace meses. Y vos ya lo ves hoy. Ganó unos meses. En el banco, entrando a veces. Es rapaces. ¿Qué le pasa? Es rapace como cualquiera. A lo mejor tendrá un bajón futbolístico como cualquiera le pasó en algún momento de su carrera. Y a lo mejor, como no hay un referente futbolístico, nosotros todos, hinchas de Talleres y a los que nos gusta el fútbol, hoy nos estamos enfocando en él para que nos dé lo que el resto no nos da. ¿Sí? Qué bueno. Están todos. Es típico, eso es muy nuestro, muy. Pero claro que sí. Che, muchacho, Nahuel terminó en Talleres rompiéndola, se fue a Europa y cuando vuelve, nosotros queremos que convierta 10 goles por partido. Bueno, pero ¿a quién le exijo? A ver, bueno, no está le voy a exigir bien. A pero claro que sí. Le voy a exigir no te a los estoy crack. Diciendo que a lo mejor no pueda tener un mal momento. Yo creo que todas nuestras miradas están enfocadas en que queremos que a él, que él nos dé algo que colectivamente no lo hay a lo mejor. Creo. Sí. Y que pasó con Matías Suárez en Belgrano. En Belgrano, claro. En Belgrano. Con una carrera, con una trayectoria ya casi finalizada. Sí, sí. ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Sin duda. Y con un nivel de jugador que ya lo había demostrado en Europa por un montón de años. Y que salió de acá, que se fue de Belgrano. Y en River la dejó chiquita, sí. Sí, sí, claro. Cuando vino Belgrano creímos que ya no era el Suárez que era. Y cuando se va a River dijimos, ah, sí, ahí estaba el crack. Está, sí. Claro que está. Pero hacelo jugar en donde más te va a hacer rendir. Y de la forma que te va a hacer rendir. De la forma. Claro. De la forma. Porque no, Matías Suárez, en otra idea futbolística, a lo mejor no te va a dar, y quedó demostrado, que no te va a dar lo que le dio en River. Harto demostrado. Porque es otra idea, otro modelo, diferente, mejor o peor, no sé, pero no era para él. No, claramente. Yo ¿Vamos? Creo que, a ver, los mejores momentos de Nahuel, perdón, los mejores momentos de Nahuel no fue con Santos al lado. Sí. ¿Tenemos otros Santos hoy? No. ¿Lo tenemos que esperar? No. Sí, hay que esperarlo. Hoy no está. Tal cual. Mauricio, de nuevo, gracias. Gracias, abusamos de tu tiempo, pero gracias. No. La verdad que un placer conocerlo personalmente. No lo voy a hacer público lo que tengo que hacer. Ustedes ya lo escucharon. Pero gracias por la invitación. No, tenías que venir. No lo va a hacer público, no va a decir nada. No, tampoco lo vamos a decir nada. Gran parte del éxito de esta radio, o de este programa, es el señor... No diga eso. No, porque, decilo que no diga eso. Eso sí, seguro. No terminaste todavía de preguntarme, pero... No, tengo, próximo, tengo. Te iba a pasar. No me gusta, ¿sabés que no me gustó? Pará, que me confundiste. Sí, te confundió con Javier. Estaba formulando una pregunta que no estaba... No, pero... Tu equipo te salvó. No. Toda la razón, pero bueno, ya está. Gracias. Gracias, Mauricio, en serio. No, un placer de conocerlos a todos. Un placer. Gracias, lo mismo. Lindo equipo. Lo mismo. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Nos despedimos. Hasta acá llegamos en la jornada de hoy. Ya está. Gracias. Sigue mañana. Preguntando, chau, Matías. Chau. 2 horas más y termina la pregunta. Hey.
que 2023 tu negocio tiene que vender más. Manda un WhatsApp al 3543-537383 y suma los productos de Combos San Eduardo. Hamburguesas XL, superpanchos, congelados de pollo, entre otros. Ventas garantizadas. WhatsApp al 3543-537383 y suma a tu negocio los productos de Combos San Eduardo. ¿Estás en el mundo del deporte? ¿Sos entrenador, dirigente o periodista deportivo? Formate en coaching ontológico deportivo con profesionales de amplia trayectoria en el mundo del deporte. Contáctanos en las redes como @activacionx, www.activacionx.com y por WhatsApp al +54 9 351 610 5001. Quiero presentarte Bosque Panificadora, el mejor producto en panadería y panificación. 4 sucursales para tu emprendimiento o panadería. Atendemos panaderías y almacenes. Además, en nuestras sucursales contamos con el mejor café para tu pausa. Pedí vendedor al WhatsApp 3516-592713. Te visitamos y daremos el mejor consejo. Bosque Panificación, tu mejor elección. AgroArgentina presenta Más Good, alimento premium para mascotas. La felicidad y buena nutrición de tu perro y gato la tiene Más Good. Pedilo en AgroArgentina, Liniers 74 Córdoba. Delivery por mayor y menor. Teléfono 351-474-5667. 351-507-087. Llegamos a cada rincón de nuestra Argentina y al mundo. Somos la familia más tradicional en fabricar chacinados, salames, jamones y embutidos con fórmula italiana. Somos Familia Grión. Cumplimos 100 años que desde Colonia Carolla y con nuestra etiqueta negra hacemos disfrutar a todos aquellos que tienen un paladar exigente. Seguro escuchaste los salames de la Colonia. Bueno, son nuestros productos de altísima calidad. Si en tu zona no estamos, pedinos que el grito sea fuerte y diga Familia Grión, 100 años junto a los argentinos. Viví todo el deporte de Córdoba por Show Sport Radio 101.3 FM. La radio de deportes más escuchada de Córdoba, según medición de Ibope en agosto-septiembre de 2023. Gracias por elegirnos. Show Sport Radio 101.3 FM. Sáquenlo del aire, por favor. Desde la ciudad de Córdoba, en 101.3 FM. Show Sport Radio. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School like a real, real cool. Gotta dance like a fool.
del fútbol de Córdoba, obviamente pensando en lo que será el próximo fin de semana, con Talleres jugando y visitando a Vélez. El domingo, el sábado va a jugar Instituto contra Argentinos Juniors, también visitándolo. El próximo lunes, Belgrano recibe a Tigre en esta Copa de la Liga, que la verdad está hermosa para mí. Está muy linda el tema de clasificación, nada definido, con muchos equipos compitiendo para ver qué va a suceder, y con un partido importante que se da esta noche entre Racing y Defensa y Justicia, pensando en la Copa de la Liga, pensando también en la clasificación a Sudamericana, pensando también en clasificación a Libertadores. Bueno, muchas cosas que se tienen que resolver en este campeonato de fútbol argentino. Junto con Joaquín Valenzuela, quien te saludo. Joa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buen mediodía, buen inicio de mes. Ya estamos en el penúltimo mes del año. Qué rápido que va pasando todo, ¿no? Totalmente. Qué difícil que va a ser hablar ahora con los cuatro que tenemos en la mesa. Eso iba a decir. Somos muchos. Hola, Matías, Fernando. Hola. Eri. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen, crack? ¿Cómo andan? Sí. Para ustedes que son viejos se pasa rápido el tiempo. Para mí el año se me hizo eterno, ¿eh? Yo que soy joven. Mira vos. A mí se me pasó bastante rápido, sinceramente. Pasa que pasaron tantas cosas en mi año. Tenés 20 años. Bueno, pero vos estás con 100% lactose. No, aparte, está todo bien. No, claro. Aparte, el pollito ha tenido el mejor año de su vida. Claro, un año. Este año brillante. Tremendo crecimiento, claro. Sí, señor. Sí, señor. Cambio de novia. Un aplauso a Valenzuela. La verdad que Valenzuela este año. Eso no importa, no importa. Cambio de mujer, todo. Muy grande. Pensé que iba a ser difícil, pero no tan difícil. ¿Viste que no es fácil, ¿eh? No es fácil, claro. Diego. Un buen año en lo profesional, claro. Pero lo último no. Ahora, para que tenga un buen año en lo profesional, Joaquín Valenzuela, obviamente, voy a hablar por él, ¿viste? Después nos vamos a empezar a pelear. Pero siempre se necesita gente alrededor, con consejos, con cuestiones, sí, con che, para este lado, para el otro, obviamente, con jefes que también vayan diciéndole, con compañeros, con directivos, o sea, se necesita eso, ¿no es cierto? Sí. Y yo me quedaba pensando, porque hoy tuvieron la visita ustedes de Mauricio Caranta, y ayer nosotros en un momento empezamos a hablar de Talleres con el Joa y llegamos a esa conclusión. Porque yo le decía, yo a Guido Herrera, si bien está hace un montón de tiempo en Talleres, no lo veo con esa personalidad de liderazgo necesario para que todos vengan atrás de los patitos en fila de Guido. Sí. De hecho, a Guido, cuando estaba Julio Buffarini, lo veía que siempre se apegaba a Julio y entre los dos llevaban esa cuestión de liderazgo. Mm. Y en un Talleres en donde nosotros lo tuvimos a Guiñazú, digo, no era fácil, Guiñazú, Caranta, Gandolfi, algunos adentro, otros afuera. Después, no sé, Rafa Pérez, Enzo Díaz, no tomo dimensión de quién realmente. Caranta no, dijo Herrera, ¿eh? Ninguno de los Caranta dos. Dijo Guido. No, sí, a eso va, sí, a ese sí, punto sí, va, me va, parece. Sí. Cuando en su momento Méndez se fue, que no se fue, que se iba, que no, que el plantel salió a hablar. Hoy Guido, ¿logra llevar esa cuestión necesaria de ser el líder de Talleres? Lo que dijo Mauricio. Y yo a las pruebas me remito, a lo que dicen los futbolistas. Todos te lo nombran a Guido. Hablo de todos los compañeros, digo. Sí, pero los compañeros lo nombran siempre a Guido. Yo creo que no tengo por qué descreer de esa situación. Pero aparte es el único que hay. Si vos repasé plantel, en cuanto era a referente, es el único. Puede haber. No, no. No, no hay otro. No hay otro. Nómbrame otro. No hay otro. No, desafío. Podría ser. No, lo que quiero decir es que. Villagra es chico. No, es más chico que todos nosotros juntos. No sos referente a los 23 años, nunca. No, ¿cómo que no? Sos jugador de selección. No. Pero, ¿por eso? Nahuel Bustos, ¿no? No. Claro, Nahuel Bustos podría ser. ¿Por qué no? Les voy a decir algo que escuché el fin de semana para comparar esta situación. Porque esto nosotros lo hemos hablado en su momento. ¿Se acuerdan con Belgrano que decíamos, che, el líder es Pablo Vegetti, pero después el resto cómo se maneja? El fin de semana, previo al partido, en realidad al partido anterior, previo al partido con Central Córdoba, el miércoles pasado, Daniel Baceló, le mando un abrazo, le hace una nota a Diego Novaretti entrando a la cancha. Y le dice, bueno, Diego, en este momento que no te toca jugar, sé que vos y Rojas son los líderes de todo este equipo. Y Novaretti le responde, dice, sí, nosotros ayudamos mucho, pero sin Longo, Ulises y los pibes, nosotros no podemos manejar a nadie. Y son los pibes, pero... Bueno, son los que juegan. Ser Guido, no, y para abajo, no, ¿cuál es la segunda línea como para...? ¿Pero es necesario ser referente para ser líder? Porque hay dos caminos distintos. Hay jugadores que no son referentes dentro de un plantel y son liderazgos, tienen claramente marcado... Pero una cosa es líder en cancha, otra cosa es líder en grupo.
Son dos cosas diferentes. En las dos cosas. No, en la cancha son 90 minutos. En el grupo es toda la semana, todo el año, todo el entre todo. Hay jugadores que por ahí. Son dos cosas diferentes. Eso pasa, y te lo digo sí, también. Bueno, es que el líder. A líder, todo nivel. A nivel programa. El líder en cancha no. Tiene que jugar. Porque, y en Belgrano no pasa. No va a claro, si no, ¿cómo sos líder en cancha en el banco? En Belgrano no pasa. En el banco. Yo no tengo duda que no va a decir. ¿Qué le pasó, Mati? No. Caranta, ustedes estuvieron sentados ahí. Caranta fue. Claro, Caranta era líder, pero no en la cancha, sino por eso. No es lo mismo. No, claro que no es lo mismo. Claro, no. Longo pero, puede ser. Vamos a Belgrano. Longo puede ser un líder en cancha. Ulises, un líder en cancha. El otro que nombraste, también un líder en cancha. Pero líder en vestuario, líder, lo que es un líder, un referente, sí. Ahí en Novaretti, ahí en Roja, ahí Rébola. ¿Cómo sabes vos? ¿Y cómo no lo debes saber? No sabemos si hablan, no hablan. No, y lo que digo es esto, Novaretti, ¿cómo llega? ¿Vos te pensás que hablo solo con vos? 40 años, 40 tiene Diego. Uh-huh. ¿Cómo llega al pibe de 20, 22, 21, 23? O sea, tenés que tener mandos medios de ese liderazgo. Y yo lo que veo desde afuera, sin conocer la realidad de este taller es, que cuando estaba Julio y previo a esta mitad de año, los asados eran en la casa de Bufarín, ¿sí? Constantemente se veían publicadas fotos de todos juntos, constantemente se le veía un plantel que es diferente a este todos juntos. ¿Qué pasa? Este plantel de Talleres es muy diferente. Hay 10 o 12 chicos nuevos. Hay que traerlos los viernes a Bufarín y para que haga asado. Y eso me parece que también es otra respuesta, porque eso te lleva tiempo. ¿Sí? Uh-huh. Te va a llevar tiempo a que sea un grupo, me parece. Catalán es otro. Por más que tengas un líder. Pero pará, por ejemplo, te llevo al ejemplo de Racing, de Racing de Córdoba. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la academia salió a hablar del Colo Acosta que estaba fuera del club? Sí. Bueno, el Colo Acosta tenía una gran amistad con el Cali, quien es referente importantísimo en Racing, y de ahí se rompió el vestuario de un futbolista que ni siquiera estaba con otro que es referente. Esto puede ir en condescendencia con lo que marcás vos. La amistad de Bufarini y de Guido Herrera, que eran dos para mí referentes importantes y de peso que tenía el plantel, hoy se queda con Guido Herrera y Catalán, que no sé si tienen esa misma ese mismo feeling. Y te llevo a Catalán porque no hay otro. Es Guido Herrera, para mí Catalán y Nahuel Bustos en un tercer escalón. Es muy necesario todo esto que estamos hablando, ¿no? Se necesita de ese grupo para que después puedan salir las cosas. Bueno, claro. Pero porque aparte el problema es cuando nosotros apartamos el fútbol y eso es lo que me gusta de los exjugadores. Vos podés trabajar, Diego, peleado con el camarógrafo, el productor, con el pollito. Están todos peleados acá. Es lo mismo. De hecho, cuando pasamos límites muchas veces con Ricky, nos sentamos después y decimos, che, hasta acá llega porque los límites hay que frenarlos porque vamos a un objetivo en común, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque parece impostado. Y nosotros, yo vuelvo a decir, acá no está nada impostado, discutimos como se ve, no está nada preparado. Sí. El fútbol es lo mismo. Si vos tenés un plantel, un montón de tipos que se llevan súper mal entre ellos, no van a rendir lo mismo en un juego de equipo que un plantel que consensúa, comulga y trata de que haya una armonía para llevar adelante un laburo. Y el plantel, y a todo esto, en todo esto, porque nosotros veníamos diciendo las palabras de Gandolfi y van en contra de Andrés Fassi. Sí. ¿Cómo se toma el plantel que el técnico te diga, no tengo más nada que esto? Vos como jugador que te digan, es lo que tengo. Oh. Y pone más ganas y trata de mejorar o puede terminar mal porque algo muy similar hacía Caiciña, criticaba fuertemente a los jugadores en las conferencias de prensa. ¿Se acuerdan? Caiciña era muy crítico de los jugadores. ¿Qué decía? No me acuerdo. ¿Crítico? ¿En qué sentido crítico? Crítico de las ganas. Del plantel de que tenía ganas, que no ponían la misma gana en el torneo que lo que ponían en Libertadores, que no era la misma forma que afrontaban los partidos. No terminó bien. Se está dando un hecho único, dijo. Disculpa, Luis. Sí. Cacique Medina era más crítico todavía y terminó muy bien. No, pero Cacique Medina. Sí, sí, también. Pero además, uniendo los dos temas que planteó, perdona que te interrumpa dos segundos. Sí, que no, él no habló una hora. Pero no, acostumbró a Mati a interrumpir, por eso perdona que te lo haga lo mismo que hace vos. No, lo que dijo recién Diego, y para unir los dos temas, esto de liderazgo y referentes, a esto de la falta de referente y de líder que hubo en la última etapa de Cacique Medina, que quedó él como caudillo. Es lo mismo para ahí, uno está viendo lo que está pasando con Gandolfi, que es como el único referente. Está quedando esto. Y a la falta de referentes de jugadores. Sí. Es muy difícil de que el grupo, el referente, el cacique, el más grande, sea el técnico. No haya jugadores. Y ya que volvemos a la nota de hoy. Qué temor, Mati, de Fernando.
Pero sí, hoy, sí. Hoy Caranta dijo otro costal del asunto. Dijo, se está dando por primera vez desde que está Andrés un nuevo proceso en darles oportunidades a los chicos de las inferiores. ¿Puede ser un nuevo enfoque en el club? Sí, sí, probablemente. Sí. No, bueno, pero hay varios. ¿A quién? ¿A los chicos que trajeron de inferiores de otro equipo? Pero hay varios que. Ajá. Sí, bueno. A los que vos, yo te digo lo que dijo Caranta. A los que vinieron, porque Obando, porque son todos de afuera, ¿no? Sí, bueno, habla de. Tomás Olmos no está jugando. De los jugos, Tomás Olmos, que tuvo la chance antes, hoy no está jugando. Entonces, ser inferior de Onte, me hubiera gustado charlar con Gómez. No, Gómez es de las inferiores, chico Gómez. Gómez llegó a principio de año, Neri. Llegó para jugar en quinta, se probó en Belgrano, no quedó, se probó en Talleres, quedó quinta. Y bueno, pero de algún lado tiene que llegar, Diego, ¿de dónde querés que vengan? Lo compraron este año, Talleres. Está bien, pero es considerado. Sigue siendo la misma línea, me parece. Claro. No es lo mismo. Está bien, pero juega. El chico Juncos también es de o no. ¿Se sumó ahora? ¿Juncos jugaba en Alta Gracia este año? Trajeron de ahí. Y bueno, pero tenés que traer de algún lado, Diego. Bueno, son diferentes. ¿Qué hace? Se lo sacan, sale la mamá de la guardería y se lo saca de ahí y lo lleva al club. No, eso no existe en el fútbol. De no, algún club lo tenés que traer. No, que vos hacés Unión Florida. Palacio, Cumber, entonces, Cumber, Tomás Olmo. Entonces, Guanchope no es de Instituto, es de Unión Florida. Romero. Matías Suárez no es de Belgrano. Sí, son del club. Porque llegaron ahí le dieron la oportunidad primero. Balón. Claro, o sea. Baloye era del club también. No, si Baloye nada que ver. Pero para la poli. No, pero Baloye es un muy buen ejemplo, porque no, lo dijo Caranta, dijo sí, dos años. Fluctuó, lo tuvimos que bancar. Sí, y no, esperar. Pero es otra cosa, no es un chico, un producto del club. Para como, no, no, alguien que. Porque, pero si, lo de Diego es bueno y yo creo que la respuesta es sí. Porque a donde apuntó Caranta, que lo conoce muy bien a Fassi, y para mí lo que quiso decir es, ante un mercado tan difícil para ir a buscar, vamos a empezar a darle, a potenciar a pibes jóvenes de las inferiores. Traídos o propios. Chicos, Talleres tiene 5 lesionados, si no, no tiene ningún chico joven jugando. O sea, tiene 5 lesionados, si no, sí. Hay ninguno. O sea, es porque se lesionaron. Esto es como cuando Belgrano lo hizo debutar hasta el pibe Gallo, cuando fue pandemia y no tenía quien jugar. Y metieron a todos los chicos y, mirá lo que... No, a si Pichuco. Que había pandemia y no tenía quien juegue. Bueno, pero... Yo entiendo que si está jugaría, bueno los si pibes, pero... Los pibes, sí, tiene. No y, tiene no consigue, y no consigue resultados que le estaremos criticando. No hay grande. Bueno, en este caso se lesionaron 5. Claro. Tienen que acudir a los pibes y los pibes juegan. Después sí, y el técnico dice, no tengo más nada, le dicen los pibes. Y también, y como viene jugando, lo está quemando también en algunos casos. No es lo mismo. Y bueno, tiene razón. En algunos casos te lo está quemando. No tengo más nada. Es interesante, chicos, son las 3 y 15. Nos vemos mañana. Sí. Recreo. No, pero yo quiero seguir hablando. Es muy difícil en serio. Quédate. Chao, programa. Que yo no hablé la hora entera. Chao. Quédate, ándale tú. Estamos complicados también con el audio, así que bueno, lo dejamos los chicos liberados. Claro que sí.